¿Cuál es la diferencia? Porque es la siguiente pregunta. Sí. Esta no es de los lectores también. Sí. ¿Qué es la diferencia? Que tienen, por ejemplo, otras poblaciones nacionalistas. Falo de Bloque, falo de... Sí, bueno, vamos a ver. Fuera do Bloque non hai outra formación nacionalista. O demais son experimentos con gaseosa, que se collen con cazadores. Un tío que está cabreado co PP, monta un partido independista e se atreve a poñerse galeguista, que ao mellor nin sabe o que é a bandeira galega, por decir algo. Así sucesivamente, outro a lo mejor pues, cabreado con outra formación, pues, monta un partido independista de forma radical para diferenciarse de que hai que ir á rúa dando patadas e tirando pedras. Que pasa? O Bloque é unha formación moi de esquerdas, radicalizada e con posturas incluso incoherentes, porque todos sabemos que mandan o Bloque, que van as asambleas, que la dirixen. Entonces eso tamén sabemos de que por donde respira. Incuestionablemente, se non é o espazo enorme de centro que hai en Galicia, que nos ocupamos. Nos somos unha formación, vou a poñerse un exemplo. Somos o máis parecido en todo a Convergencia Unión de Cataluña. Casi o consideramos como un modelo a seguir, porque aí é por donde nos andamos. Damos por aí donde cabe o socialdemócrata, que en teoría nos declaramos liberaldemócratas de centro. Pero podemos ir desde a socialdemocracia hasta a democracia cristiana en ese espazo de centro que non poden ocupar, nin ocupa nadie en este momento. É que hubo algún exemplo en Galicia que non foi adiante por os motivos que antes explicaba. Como se financia, como se monta un partido político? Nos financiamos cunhas cotiñas dos poucos militantes que ainda temos, que vamos medrando moito. Por eso, nesta campaña non temos nada máis que para cartéis. E, como ademais, as grandes forzas que teñen dinero son como tratores que por onde pasan nos atropellan, prácticamente non nos van a deixar nin pegar un cartel. Afortunadamente, temos a ventaja de que se funciona internet. E que nas redes sociais se pode facer bastantes cousas, sobre todo en unha cidade como Vigo. Peor o teñen en pobos pequenos onde non se entra desa maneira. Pero vamos a utilizar todo o que podamos, porque a única forza que temos para comunicarnos a xente, e gracias a xente como vos, que nos permite por lo menos dicir algo, dicir por lo menos o que sentimos, porque así manifestamos sempre. Decimos o que sentimos. Outro día falábamos co candidato do partido de Rosa Díez e decía que tiña 2.000 euros para toda a campaña, para Vigo, para toda a campaña en Vigo. Se falamos de cartos. Mira, eu cartos non teño ningún. Uns cartéis que me mandan que a nivel de Galicia fixemos xerales, e agora mesmo queremos facer un panfleto que nos costa do orden de 500 euros e vamos a ver se rascamos, vamos a rascar os bolsillos militantes e apoiarnos. Si non son 500, son 1000, pois non chegaremos a gastar ni 800 euros. Claro, vamos a utilizar, por eso temos que utilizar as únicas armas que neste momento temos, que as redes sociais. E bueno, para ter actos de presentación, para ter mítines e audito, pero sin reunión, Non temos. Vamos a ver, vamos a intentar, en concerto con asociacións de veciños, que nos deixen os locais para que cuidamos, non só falar, nos queremos debatir. E se pode ser, con esos que creen que están en posesión de verdad. Esos que dirixen en vez de gobernar. Esos que van cara ao clientelismo e cara aos seus intereses partidistas. E que, además, son sospeitosos de moitísimas e moitísimas corrupcións. Vou a decir outra cousa. Para min as listas de moitos desos están contaminadas. E eu vou a decir por qué. Desde o ano 88 ata hoxe, polo Concello de Vigo pasaron 3 forzas políticas que se forman alternando no poder: Partido Popular, Partido Socialista e PNK. Saben que se forman alternando. Todos esos, a maioría, votaron a favor de todas as irregularidades urbanísticas que foron sentenciadas, que moitas non hai nin por donde apañalas, outros van apañándose de alguna maneira aí, sacrificando, etc. Todos sabemos que o Centro Comercial Gran Vía
estuvo azotado por un montón de problemas, parece ser que ahora resueltos. Pienso que de una manera que moralmente para mí no está. Además, ¿dónde fue el clave? O el clave, no propio, casi centro de Vigo, que no había sitios mejores. Porque además estoy convencido de que hay muchas que Vigo no cumple las normas de metros cuadrados por habitantes de grandes áreas. Que había que revisarlo totalmente. Aparte de que se está haciendo. Hay más centros comerciales. Hay más metros cuadrados de áreas grandes que la legislación dice. Por eso me parece, no estoy seguro, tenemos que investigarlo bien, que ese de Fuseiros, ese grande, no sé si lo agregaron, fue aprobado por silencio administrativo. Que sea una vergüenza, ¿eh? Que sea una vergüenza, ¿no? Pero además es que están consiguiendo otra cosa más grave. Están cargando pequeño y mediano comercio de Vigo. Porque si estuvieran en clave adecuado, se mantendría o comercio urbano. ¿Ustedes se imaginan pasear por la ciudad de Vigo que no tiene un comercio alto, sin escaparates, como está pagando otras, pasando en otra ciudad galega, que todos sabemos cuál es, donde una rúa tan conocida allí por la noche no hay más que o que se ve los comercios fechados? Bueno, pues que se prepara gente, si no se toman medidas, para pasear por las ruas de Vigo, y no ver ni escaparates. Se verán cafeterías para ir a tomar algo. Eso no es suficiente. Habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo. Es una pregunta que repiten muchos lectores, que repiten y preguntan a todos los candidatos. Hoy si en Vigo hay más de 30.000 parados inscritos. ¿Qué soluciones, qué ideas, qué propuestas? Vamos a ver, yo soy un sector industrial. Lógicamente esto me preocupa enormemente. Vigo está viviendo de su historia. Los tres sectores, llámense pesca, llámense automóvil, pesca, automóvil, naval, esencialmente, todos sabemos que están en crisis. Pero esto debe servir desde fai tempo. Se buscó alguna alternativa para variar el tejido productivo. Se está ayudando a los emprendedores. Desde un concello se pueden hacer muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, crear un gabinete para ayudar, asesorar y orientar a todos esos emprendedores que nos pueden ir variando el tejido productivo para que no sea producto de 3, si puede ser de 4, mejor que de 5, etcétera, etcétera. Y que cuando entran sectores en crisis, tener alguna alternativa. No se hizo absolutamente nada. O sea, y después, ¿qué pasa? Pues queremos vivir las subvenciones. O mayor error que se puede dar. Un pueblo que no tenga tejido productivo está condenado a miseria. Porque del tejido productivo ven a generación de riqueza directa e inducida. Y lógicamente, o empleo. Si no se piensa de esa manera, claro, ¿qué se puede hacer de un concejo? Hombre, hay un presidente ahí en la Junta que dice que iba a solucionar el problema de paro. Ahora dice que no tenga atribuciones. Los concejos también empiezan, ahora empiezan todos a falar. Pero si no tengas ideas claras, porque además montan cosas. Mira, cuando un político no quiere hacer nada, o un grupo de ellos que le interesa, fa una xuntanza. Dicen, plan estratégico. Yo no creo en los planes estratégicos. Es una manera de no ir haciendo nada.